Hola niños y niñas, hoy vamos a hacer una cajita Mackinder utilizando material reciclado. Para hacer nuestra cajita vamos a utilizar un cartón. Puede ser un cartón piedra, puede ser un cartón de alguna caja que tengan, por ejemplo este, que es más firme, un cartón de caja de zapato, una tapa vieja de cuaderno, un cholguán viejo que tengan por ahí. La idea es que sea algo que reutilicen y que no lo boten en la basura. En este caso yo voy a usar una tapa de un blog viejo que teníamos nosotros. Y la tapa, la parte trasera, la vamos a utilizar hoy. Y también hemos juntado por mucho tiempo los cilindros del papel higiénico, que los vamos a utilizar. Y si no tengo tantos, los voy a cortar a la mitad. Así que me van a rendir el doble. Vamos a necesitar también una cajita. En este caso yo voy a usar una que estaba bien maltratada, estaba media viejita, de vitamina C, y le puse scotch como para que tenga más firmeza porque estaba muy maltratada. Ustedes pueden usar tapas también, lo pueden hacer con una tapa de café, y en vez de usar el cilindro de confort pueden usar tapas de néctar. Nosotros no tomamos néctar, entonces no podemos ocupar eso. Vamos a necesitar tijeras, cola fría. Lo mejor sería que tengan una pistola de silicona porque va a funcionar mucho mejor, pero como nosotros no tenemos, vamos a usar cola fría. Y esta cinta que se llama doble faz, que no es necesaria, pero para firmarlo la vamos a utilizar hoy en nuestro video. Una regla y un portacartón. Si no se acuerdan de los materiales, se los voy a dejar anotados en la parte que me va a decir mi ayudante. Y les presento a mi ayudante, que se llama... Lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la altura de nuestros cilindros, porque los vamos a cortar a la mitad y la idea es que todos sean del mismo tamaño. Vamos a poner 10 cajitas, vamos a pegarlas dentro de nuestra caja Mackinder y necesitamos una caja más grande. Eso es lo más importante. Lo primero que vamos a hacer es ver cuánto mide la altura y de acuerdo a eso los vamos a cortar a la mitad. Ya, miden aproximadamente 9 centímetros. ¿Y cuál es la mitad de 9? Sería 4,5. Entonces yo veo dónde está el 4,5. Y a esta altura más o menos voy a cortar el cilindro a la mitad para tener dos iguales. Ahora que ya corté mi primer cilindro, voy a hacer lo mismo con 5 cilindros. Y los cilindros que estén en no muy buenas condiciones como este, los podemos pegar. Puede ser con stick fix o con cola fría. Ojalá le pidan ayuda a su mamá o a su papá o a su hermano mayor o a su abuelita, con quien ustedes vivan, que sea algún adulto, porque los más grandes tenemos más facilidades para poder hacer esto, para cortar también, que a veces es peligroso para los niños, sobre todo al utilizar esto. Voy a necesitar la tijera, gracias. Me quedaron súper chuecos. Y ahora tenemos cortados nuestros recipientes con forma de cilindro, que desde ahora les vamos a llamar recipientes pequeños. Y ahora vamos a transformar nuestra caja maltratada de vitamina C en un recipiente más grande. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando un cortacartón. Como yo le puse wincha alrededor para que quedara más firme, lo que voy a hacer ahora es cortar en este sector, que es el que está más dañado, porque este está más firme. Entonces esta va a ser nuestra base y la vamos a dejar aquí abierta porque vamos a utilizar cada uno de nuestros recipientes. Y ahora sí que vamos a necesitar ayuda de un grande, porque voy a tener que enterrar el cortacartón para poder sacar toda la parte superior. Le quitamos esta parte, le quitamos una cara a nuestro paralelepípedo. Y me di cuenta que por dentro está media dañada, entonces voy a tener que arreglarla usando scotch, porque esto más adelante va a ser un contenedor de legumbres
de polcas, de maíz, ¿qué más puede ser? De moneda, muchas cosas. Entonces necesitamos que por dentro esté en buenas condiciones. Vamos a usar wincha. En este minuto, nuestro contenedor más grande quedó en perfectas condiciones como para poder recibir legumbres o algún objeto dentro sin que se salga por ninguna parte. En este sector que tenemos aquí lo vamos a usar de base y lo vamos a pegar en el centro de nuestra caja. Nuestros 10 recipientes pequeños los vamos a distribuir por alrededor de la caja en partes iguales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner a lo largo 4, a lo largo 4 y 1 en el ancho. Lo ideal es tener una pistola de silicona porque se van a demorar un ratito en ponerle silicona a cada recipiente. Pero como yo no tengo siliconas, voy a usar cola fría. Le vamos a poner la cola fría y vamos a esperar hasta que esté seca y firme o hasta que se ponga de un color transparente. Ahora ya le pusimos pegamento a todos y nos queda solo esperar. Yo cometí un pequeño error, que fue un error a propósito. Pero vamos a pintarlos cuando estén secos. Podemos pintarlos de un color o de distintos colores. Ahora los voy a dejar cerca de la estufa y mañana los voy a volver a ver para que quede firme. Porque como yo usé cola fría, les cuento que en vez del cilindro, ustedes pueden usar la cajita que viene dentro de los fósforos, la que se abre, la de abajo, la blanca entera, la pueden usar como recipiente pequeño y alguna caja de remedio, de paracetamol, de cualquier cosa, la usamos como el recipiente mayor. Incluso esta cosita de la wincha, después que uno termina de usarlo, queda un cartón adentro. Eso también lo pueden utilizar si es que ya no les quedara wincha, porque si les queda, lo usan. Mañana lo vamos a pintar y veremos los resultados. Bueno, así pintó la caja Mackinder Antonia. España, su tono azul, mi blue. Bueno, esta es la caja Mackinder pintada. No pintamos esta porque se acuerdan que estaba media mala y yo la pegué con scotch. La témpera con el scotch no pega, entonces la vamos a dejar así. Y estos son los colores que escogió Antonia. Y ella dice que son los colores del planeta, ¿cierto, hija? Cierto. Aunque no lo crean, desde muy pequeñitos podemos empezar a utilizar la caja Mackinder. Antonia ya la puede usar y apenas tiene 4 años. Así que nos sirve para las 4 operaciones básicas y hasta cuarto básico. Vamos a hacer una demostración para que Antonia, que tiene 4 años recién cumplidos y va en el curso medio menor, nos cuente cómo usamos la caja Mackinder con ella. Aquí vamos a utilizar 2 recipientes pequeños, que es donde vamos a realizar la adición. En uno tenemos 2 y en otro tenemos 3, por lo tanto sería 2 más 3, ¿ya? Y para que Antonia llegue al resultado, toma los porotitos y lo pone en el recipiente más grande para contar cuántos son en total y llegar a la suma. 2 más 3, ¿cuánto es? Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. ¡Muy bien! 2 más 3 entonces es igual a... Vamos a poner más dificultad y ahora le puse 5 garbanzos y aquí le voy a poner 2. 5 más 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Bien! Muy bien, Antonia. Entonces, 5 más 2 es... 7. ¡Bien! Amiguitos, ustedes pueden hacerlo.
Sí, tiene. La forma de reutilizar es usando los potecitos del yogur. Yo tenía algunos y en el compartimento más grande pueden usar bandejitas. Por ejemplo, yo hoy día tenía bandejitas de champiñones y las había guardado, pero de repente desaparecieron. No sé qué pasó ahí con las bandejitas. En otro video vamos a utilizar los recipientes del yogur, las cajas Tetra Pak y también pueden ser las bandejitas de champiñones para plantar almácigos. Así que sigan viendo nuestros videos. Esta actividad no solamente nos sirve para realizar las cuatro operaciones básicas, nos sirve para trabajar en equipo. Pueden trabajar con su mamá, con sus papás, con sus hermanos, con sus abuelitos, y nos ayuda a comunicarnos y a compartir, porque aquí con Antonio hicimos un trabajo compartido. También nos sirve para las cuatro operaciones básicas y para reutilizar, y así cuidamos el medio ambiente. Vamos a seguir haciendo videos para que estén atentos, atentas, y puedan trabajar desde sus casas, reutilizando, aplicando la matemática y, lo más importante, compartiendo con sus familias. Bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho este video. Vamos a seguir subiendo más contenido para que estén atentas y atentos, y sigamos aplicando la matemática, sigamos reciclando y estando en familia. Cuídense mucho, no salgan de sus casas. Los queremos mucho. Adiós. Bye. Shalom, goodbye, au revoir, arrivederci. Ciao. Sì, io non ho tutta la YouTube. Dai la campanita, fino a la campanita, te va a perdere un anno di videos. Bye, bye. Si hagan sus cajitas, my kinder en la casa, pueden enviarme una fotito.